¡Felicia del padre, papá! No. Te regalo esto porque eres el mejor papá del mundo. Papá, mi amor. Y el mejor esposo también del mundo, mi, mi rey. Amor, ya me imagino. Qué sorpresa debe de hacerle una viajera a un pobre campesino. Wow. Mi amor, no digas así, pero yo sé que te vas a quedar sorprendido cuando vea lo que es. Sí. Y sé que te va a encantar también. Wow, ya me puedo quitar la venda entonces, mi amor. No, mi amor, todavía déjame decirte lo especial que eres para nosotros. Ya me lo estoy imaginando. <laughs> Tiene que ser negro o blanca. Ya, sigue, sigue, mi amor. Eh, desearte felicidad del padre, ¿verdad? Sí. Por la hermosa niña que tienes y que me regalaste. Ok. También para ti por esperar todo este tiempo. Sí. Te amo mucho. Sí. Y tú, mi niña, dile algo a tu papá. Ahora niña? yo, papá. Sí, dime, mi niña. Te regalamos esto porque eres el mejor papá del mundo. Ay, sí, de verdad. Siempre estás conmigo y siempre me cuidas. Ay, Dios mío, ustedes me van a hacer llorar. ¿Puedo decir algo? Sí. Bueno, eh, yo tengo para decirte, mismo que muchas gracias por comprar ese vuelo así de emergencia de allá de Estados Unidos. Claro que y sí. Y no solo eso, mi amor, también sino por tú haberte interesado en este simple campesino, donde tú eres de la high class, mi amor, Ay, que no tienes mucho así. dinero, sí. ¿Y tú, Laiza, me escuchas, mi niña? Sí, papá, yo te estoy escuchando. Yo quiero darte a ti la gracias también, mi niña, por tú llegar en el momento adecuado para que mi esposa pueda estar aquí conmigo, tu mamá. Porque si tú no llegas, cuando viene a ver, no hubiésemos estado todavía, mi amor. Así es que vamos a ver entonces, mi amor. Eh, mi amor, la pero sorpresa. quiero que lo tientes, ven. A oh, sí, como, primero. Tócalo primero. ¿Cómo así, espérate, mi amor? ¿Cómo mi que amor? lo toque? Claro, ven. O sea, espérate, espérate. O sea, yo estoy al lado de la sorpresa. Sí, Exacto, papá. Cariño. Pero. Por oh, eso, ven. Espérate, Déjate no, llevar, tú estás espérate. vendado, no sabes lo que te voy a poner a tocar. Bueno, está bien. Ay, Dios, qué sé. Vamos a ver qué tan suave es. Tócalo. ¿Qué ¿Cómo? sientes? ¿Cómo así? Espérate. ¿Qué tú sientes, Milky? papá? ¿Qué Dime? significa eso? ¿Cómo así, mi rey, es tu Mil regalo? Pero. ¿Milky, pero esto es un pero, motor. Sí, mi amor, es el motor de Otto que yo o sea, ¿El de quién? El, el de, de Otto, Otto que yo. Espera. Lo compré para ti y eh, te lo arreglé bien y de todo. ¿O tú el del colmado, Laiza? Sí, sí, papá. Dios mío. Milky, pero, ¿y qué viajera eres tú? Amor, pero ¿cómo así que.? Pero. Oye mi día y tú vienes, a... yo estoy pensando que tú venías de Estados Unidos para darme aunque sea una CRV mínimo 2020. Amor, pues estás conmigo por interés. ¿A por no te interés lo que... no, mi amor, pero tú sabes que yo te dije que necesitaba una CRV para poder llevar a la niña a la escuela. ¿Cómo la voy a llevar pero, en este motor? ¿Y cuando llueva? Pero mi amor, pero mientras tanto está bien. Entonces yo lo que puedo pensar, como tú estás actuando, de que tú me quieres a mí por interior y por lo que yo tengo. Dios mío, mi amor, es que no, no me gusta esto, de Dauri, verdad. pero no. ¿por qué te Ahora, pones tan agresivo? Que... Te digo una cosa. Dime. Óyeme, yo estaba contigo, era para ver si tú me compraba al menos una Dauri, bendita mil 2020. Dauri, ¿por qué tú me estás haciendo sentir mal diciéndome eso? Y no, y malo soy yo diciéndole yo a Paul, tengo una viajera que me va de una CRB 2020 y cuando él me ve en esta calcacha, ¿qué me va a decir? Pero mi amor, el que tiene el picuito azul de adelante, eso está bien bonito. Y tú, Liza, pero háblame algo, mi niña, di algo. Papá, mira, yo estoy por aquí, no por allá. Sí, está bien. Papá, es que pero dile a mi niña que es lindo el motor, que yo uh, se lo arregle bien. Está bien bonito, papá. Mira. Liza, tú te estás colocando igual que tu mamá, mira. Amor, no digas eso. Escúchame, el vuelo tuyo se va pasado mañana. La niña, mira a ver si tú te la llevas o se la deja tu mamá, pero yo me voy aquí. Mira, ni la venda me voy a quitar para no ver esta calamidad de motor. Míralo, el motor de otro. Espero no te arrepientas no arrepienta después, mi amor. Que tiene hasta el pico azul, el pico ese tiene que ser azul. Como la oficina de Dauri Phil, que es nada más con ese azul, yo no sé qué es lo que tiene. Mira, yo mejor me voy aquí. Ni me voy a quitar la venda se está para no ver. Espero no verte. Lo bueno es que yo me set acá y aquí yo voy a poder caminar yo solo. Mi amor, ten cuidado. Mamá, pero ¿por qué tú no le dijiste que se la quitara la venda? Tranquila, Liza. Esa es la sorpresa que yo quería probar a Dauri para ver hasta dónde él llegaba. Pero la, la sorprendida aquí soy yo. Tranquila. Sí, mamá. Pero yo tengo un plan. Eh, ven, baja y te, y te cuento. Ok, mamá. Milky queriendo más eso, chita. Mis ven pobres. acá, ahorita ¿qué es lo que tú tienes? Paul, ya estoy en tu casa. Pero ven acá, muchachos. Yo sabía que este camino, yo me lo sé, tuve. No quiero ver ese incompetente. Bueno, acá acá yo, el... yo me lo aprendo el camino así. ¿Cómo así? Y con esa montura que tú tienes, mi loco. Oye, mira, ve, ya empezaron la lluvia de bullying. O sea, tuviste la montura que me llevaba Milky. Pero pero tú tienes una cosa, eh, ahí en tu casa, parado. Dios mío, mira, mira, no ve. Paul, yo de verdad, mira, yo te pido excusa porque yo pensé que me iban a regalar otra cosa, como yo te estaba diciendo, dije 2020, pero no dije eso, eso a mí no me gusta, la carrocería de eso no me gusta, no me gusta ese chasis de eso. Pero ¿cómo así tú estás relajando conmigo? Hoy? ¿Cómo así jugando contigo? Claro, porque. Tú viste la montura, lo primero ¿Tú es, tú te estás burlando de mí haciéndome bullying. Oye, ¿cómo tú estás? La montura. Hasta yo estuviera así. No, tú? claro. ¿Y cómo claro, no? ¿Tú sabes por qué tú me sí? dices eso? Porque tú eres un demagogo. Tú tú lo que eres un envidioso. El deseo tuyo, tú estás contento ahora mismo. Porque a mí me llevaron eso que me llevaron. Y yo esperando una serie de 2020. Dios mío, hay que ver cosas en esta vida. Pero ven acá, ¿qué es lo que te está pasando a ti? ¿Qué, ¿Qué es lo que me está pasando? Óyeme, yo mejor hasta me voy de aquí. No quiero seguir hablando con nadie, con Oye, nadie aquí. Manejate, mi loco, que tú ¿Qué estás bien ahora mismo. Manejo? Yo me voy de aquí ahora mismo. Ven acá, explica lo que tiene Dauri con una CRV 2024 y está así. ¿Qué será lo que quería que él le regale a la mujer? ¿Será un avión que él quería? Dame, llega para allá. Mami, pero ¿tú estás segura que se lo haga venir? Claro, la Isabel, dile para que venga de una vez que yo le tengo algo, que él va a volver. probar. Okay, sí. Dios mío. Mirki, ¿qué es lo que? Hola, Paul, ¿cómo Apuro estás? Pero con razón es eh, que Dauri va por ahí que no se aguanta. ¿Cómo así? ¿Y esa jipeta? Sí, esa jipeta era para él. Ah, pero Dauri iba por ahí, ya tú sabes. Hasta gritando, ¿vale? Gritando. Chacha, ya pero tú qué sabes. raro. Incluso, él a mí me dijo que, que él quiere una jipeta 2020. 2020, pero mira, esa es 2024. ¿Tú te pasaste ahí? 2024. Y mira la carrocería que tiene eso claro y de todo. Claro, no, se ve más cómoda y todo. Yo pensé, tiene más confort. Yo pensé que le iba a gustar si él la veía, pero pasó algo. ¿Cómo que pasó algo? Sí, cuando yo traje el agua, ahorita puse la niña justamente de arriba y en el. Ahí con una vela, yo no entiendo mucho eso de guagua. Y yo estaba jugando con él y tú sabes que el motorcito sí. de otro estaba un poquito ya viejo. Y yo lo puse ahí cerca del agua, relajando con él y le dije que lo tocara. Y cuando yo le iba a dar la sorpresa que le estaba vendado, me habló súper mal, que le estaba conmigo por interés y ah, de todo. Ah, por eso estuvo mal por él entonces. Sí, porque él pensó como que yo le iba a regalar motolera al tener la sorpresa, pero para mí fue bueno porque me llevé una gran sorpresa con él. ¿Y qué tú piensas hacer entonces con él ahora? No, ahora mismo yo lo mandé a buscar con Laisa. De una forma diferente, para que él diga que venga a ver su regalo o lo que sea, que yo sé que él va a venir y entonces aquí yo sí sé lo que voy a hacer. ¿Y tú piensas que la Isa lo puede hacer volver a él para acá? Claro, él escucha mucho a la Isa y eso que me dijo que si yo pudiera llevarme la que me la llevara y de todo. Pero yo sé que él va a volver. Bueno, ojalá y vuelva, porque en verdad si él pensaba que era un motor, yo lo dudo que vuelva. No, yo creo que va a volver tranquilo, la vez lo va a compensar. Pero en lo que él viene, entonces déjame ir probando la guagua por lo menos, tan siquiera. Hasta tomándote una foto que tú quieras. Claro. ¿Y para que me grabes por ahí cuando él venga? Está heavy. Pero es verdad que el que tiene viajera no tiene nada. ¿Y cómo es que le sacan guagua a la viajera? Papá. Mírame, Laisa. de Polio, ¿qué tú haces aquí vete con tu mamá? Papá, te tengo que contar algo. Mírame, tú a mí tú no tienes que contarme nada. Hoy es el día del papá, día del padre, que no tienen como uno por Diosero, porque si fuera el día de mamá, tuvieran los regalos, todo el mundo vuelto loco dando regalos a todo el mundo, pero como es el día de papá hoy nadie le hace caso. Mírame a mí. Yo te tengo a ti, yo te tuve a ti, fue para quedarme con esa viajera, para hipnotizarla y ella con tantos millones, lo que viene a darme a mí un motorcito de cinco mil pesos. Papá, mira, tú no sabes el regalo que mi mamá te tiene. Claro que sí, el motorcito de Otto, el del colmado, el que tiene el pico azul. ¿Cuál pa más? Papá, mira, ese teléfono se lo cogió ella, prestado a Joto. ¿Usted sabe para qué? Para qué? Para venir para acá, que ella estaba en el colmado. Dios mío, tú te vas a llevar de eso. Tu mamá, mírame, tiene dinero, pero hay personas que son tan tan miserables que tener dinero lo vuelve más miserable. Papá, ¿tú sabes la jipeta Cerebé que ya te mandó el otro día por WhatsApp? La negrita esa, la 2024. Sí, papá. Sí, ¿qué pasó con y ella? Que ella te la tenía a comprar. ¿El qué? Sí, cuando yo estaba hablando contigo, en esa petra que yo estaba subí arriba. Espérate, pero ahora que yo calculo bien, tú estabas lejos y yo sentía la botella como alta. Sí, papá, era por eso. O sea que, mire que me compró fue la guagua. Sí, papá. Ay, Dios mío. Eh, y entonces... Y mire. Vamos. Ella puso ese motorcito ahí, fue para hacerle como una broma o algo Ay, así. Ay, suerte que y tú le ¿Ella fue que te mandó a decirme tu Cuidado. No, papá, ella me mandó fue para la casa, pero yo vine para acá. Pues entonces déjame devolverme y le voy a decir que era jugando, que era una broma. Déjame decirle que yo tenía... Voy a buscar si es posible... Yo me le invento algo, ven, vamos para allá entonces, el la Sí, papá. Vamos, camina, ven, vamos entonces, camina, ven. Y por aquí, ven, mi niña. Wow, Milky, por esa guagua, está buena. Eso dime. Esa guagua está mejor que una salva en trum. Wow, <laughs> mi amor. Mira la llave. La cerveza que yo tanto quería, wow, mi niña. Mi amor, de verdad que ¿Qué pasó? ¿Y qué fue, amor? ¿Cómo que qué fue? ¿Y por qué tú te me alejas? Que no te ¿Y quiero. ¿Y tú acerta? Paul, qué tú haces pegado de mi esposa? Pero yo vine a probar la guagua. ¿fue? ¿Cómo así? ¿O, o sea que ya tú andaste en mi guagua. La... Pero ven aquí hay eso, mi amor, ¿por qué tú dejas por que se monte en mi guagua? No. Dauri, yo te Esa man... guagua no se le puede montar gente escúchame. como Paul. Déjame cotejarle eso ahí. Ay, amor, pero ¿cuántos kilómetros tiene? No escúchame, no le esté buscando. Ah, Cero kilómetros. Wow, mi niña, mira, tú ves. Ahora sí tú vas a llegar decente allá sí. al colegio. Okay. Ahora sí. Miren, ¿Me vas a dejar hablar? Dame la llave, amor, ¿Me vas ya? a dejar hablar? Sí, dime. Yo fui quien mandé a Liza que te dijera eso a ti para que tú pudieras venir. El que lo de. Ah, sí. Mira, Laisa y yo nos combinamos. Para hacerte una broma, ya ah, me dijo a mí que tú me ibas a traer una aguja Ay, sí, sí, pero qué contento pero estás, papá, mi amor. No, bueno, papá. Yo ¿Cómo no te que quiero, no, Laisa? no te quiero cerca de mi casa, mi amor. Te mandé a buscar para que sepas y para que veas realmente la sorpresa que te tenía, que la sorprendida pues, fui yo. Pero, ¿cómo si Laisa? Dile lo papá, del plan. no. Yo no tenía plan contigo, era con mi mamá. ¿Cómo fue? Claro que sí, que tú me querías a mí, simplemente por lo que yo. Pero, tenía. o sea, que entonces no me vas a dar la guagua ya. No, no, mi guagua es mía. Amor, pero fue por impulso que yo te dije eso. Por nada, yo quiero que te vayas de mi casa, que recoja Mir todas que... tus cosas, por favor. No quiero ningún tipo de roce contigo. Eso, Paul, tú tuviste algo que ver con eso, porque por algo, no, tú, no me estaba, él, por algo tú me estabas, por algo tú me estabas diciendo allí lo que me dijiste cuando yo iba saliendo. Porque él vio la guagua como yo pasé en ella. Es que más, tú es que más, tú ma, sabes algo. qué. No quiero esa guagua, ¿qué más? No la choque así, por favor. Que no tú la sabes quiero. ¿Qué me costó eso a mí? Yo no quiero esa guagua y me marcho en este justo momento. Por favor. De tu casa, porque además tú piensas que por una guagüita vieja tú me vas a tener a mí, domado. Claro que sí, por todo lo que tú tienes encima soy yo que te lo compro a ti, poloche, te... gorra, bermuda, de todo. Mire, pero yo te a la, a la disposición de llevarte a tu casa. Señora. Oye, ah, de sí, llevarle todo. Ah, sí, por favor, que puede ser que mi niña necesite un padre ahora. ¿Cómo fue? Pero, Paul... Vamos. No, Paul, Ve, no, puede, niña, Paul no puede ser el... Adivina. No, mi amor, súbete. mi amor, no me haga eso, de la verdad.